Puedes usar este tipo de material. Estoy usando este material porque alguien me escribió y me comentaban que tenían este material que les habían regalado, pero no sabían en qué utilizarlo. Esta puede ser una opción para esa personita que me escribió y me comentaba ese detalle. Es nylon número 2. Voy a usarlo también con este verde. Y voy a usarlo con un ganchillo de 2 milímetros, asegurando el primer punto. 6 cadenas. Una vez que ya las tengo en la primer cadena, hago la unión con un punto deslizado, subo una cadena y dentro del círculo tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro con un punto deslizado una cadena y en este primer espacio que aquí se forma, realizo punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Paso un espacio y en el que sigue tejo punto bajo. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Paso un espacio y en el que sigue hago punto bajo. Esto voy a hacerlo por 6 veces. Aquí ya tengo 2. Esta sería la tercera. Paso un espacio y en el que sigue realizo un punto bajo. Aquí estoy ya por completar la vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y este sería el número 6. Paso este espacio y aquí donde tengo el primer punto bajo que realicé, hago la unión con un punto deslizado. Subo aquí sobre las cadenas, punto deslizado. Siguiente, punto deslizado. Siguiente cadena, aquí se alcanza a observar, punto deslizado. Subo 3 cadenas y sobre este espacio de cadenas que ha quedado, tejo 8 puntos altos. 1, 2, 3. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Voy a pasar 1, 2 y en el número 3, en esta cadena. A ver si se alcanza a observar. 1, 2 y en la tercera hago un punto deslizado. 3 cadenas. Sobre este espacio, 8 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5, 6
7 y 8. Me paso y tejo 1, 2 y en el número 3. A ver, voy a mostrarlo un poquito de más cerca para ver si se puede apreciar mejor. Aquí está la cadena 1, 2, cadena número 3. Hago la unión con un punto deslizado. Y si se dan cuenta, el pétalo parece que regresa. Nuevamente parece que regresa. Subo 3 cadenas y 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelvo a repetir mismo proceso. 3 cadenas. 1, 2 y en la cadena número 3, punto deslizado. Y esto voy a repetirlo toda la vuelta. Una vez terminado, voy a unir aquí en la tercera cadena, que fue la del punto deslizado, con un punto deslizado. Y así estoy terminando con este tono. Comienzo en la tercera cadena. 1, 2. Y en la tercera cadena, tomo el hilo doble, tejo una cadena solo para asegurar el punto. 2, 3. Paso al siguiente punto. Tejo punto alto. Llevo dos, el primero que se forma con las cadenas y el que acabo de realizar. 3, siguiente, 4, siguiente, 5, siguiente, 6. De esta manera. 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas y en la tercera cadena, 1, 2, 3. Ahí realizo punto alto. Siguiente cadena. Perdón, siguiente punto, punto alto. Llevo 2. Siguiente, 3. Siguiente, 4. Siguiente, 5. Siguiente, 6. Y repito, 6 cadenas. Paso igual a la tercera cadena. 1, 2 y en esta cadena número 3 hago punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Llevo 4 y necesito 6. 5. 6 y vuelvo a repetir. Y así está quedando esta vuelta. Una vez terminada la vuelta, voy a hacer la unión en la tercera cadena con un punto deslizado. Y así nos va a quedar. Subo 3 cadenas. Voy a tejer en cada punto un punto alto. Así es que paso. Siguiente punto, punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente punto alto. 1, 2, 3. Una cadena, un punto alto por cada cadena.
Aquí en esta parte tenemos, recordarán, seis cadenas. Tres cadenas, paso a la siguiente cadena y tejo punto alto. Uno. Siguiente. Dos. Siguiente. Tres. Y paso y tejo aquí un punto alto por cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Y vuelvo a repetir. Primer cadena, punto alto. 1, siguiente punto alto, 2, siguiente punto alto, 3, 1, 2, 3 y paso a la siguiente cadena, punto alto, siguiente punto alto, siguiente cadena, punto alto y repito los seis puntos, uno por cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así. Voy a continuar toda la vuelta y te muestro cómo está quedando. Una vez terminada la vuelta, voy a unir en la cadena número 3, 1, 2 y 3, con un punto deslizado y aquí estoy terminando con este motivo. Voy a mostrarte. Voy a comenzar, aquí primero te muestro cuántos son los puntos que tengo. Hice igual, mismo proceso, voy a tratar de acercarme un poquito más para que se visualice mejor. Sobre las cadenas he tejido 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí continúo con una cadena. Voy a tomar donde tengo las cadenas y en la cadena que está a la mitad son tres cadenas, 1, 2 y 3. En esta cadena que está a la mitad paso, hago una cadena y trabajo sobre estas tres cadenas que hacen falta. Primer cadena, punto alto. Y voy a pasarme a donde tengo el siguiente punto alto. Aquí. Paso. Siguiente cadena. Punto alto. Suelto un poco para tomar el siguiente punto. Siguiente cadena, punto alto. Suelto un poco. Paso al siguiente punto. Y así, si te fijas, no estamos haciendo cadena ni nada. Solamente pasamos el estambre por ese lado. Suelto un poco. Aquí está, siguiente punto, tomo el punto, lo paso y tejo el siguiente punto.
suelto, siguiente punto, vuelvo a pasar el hilo por debajo del punto y vuelvo a tejer punto, siguiente, suelto un poco, siguiente, y así es como va quedando la unión. Siguiente punto, punto alto, y ahora pasamos a donde tengo los puntos que están sobre las cadenas. Sobre la cadena, tejo punto alto. Siguiente. Paso el hilo por debajo, punto alto, siguiente, punto alto, y por último, a ver, voy a tomar el punto anterior porque se acaba de salir. Ahora sí, el punto que sigue, y aquí tejo una cadena, paso, y aquí paso una cadena, este es el punto de la mitad y es donde paso el punto, tejo una cadena y continúo tejiendo del otro lado, pero ya sin unión. Última cadena, uno, dos, tercer cadena, punto deslizado. Y así es como voy a realizar las uniones. Aquí se alcanza a ver un pequeño borde. Voy a retirar este hilo. La siguiente unión la voy a hacer en este espacio. Entonces ya vimos cómo realizar la unión. Si te das cuenta, se teje aquí en el centro las cadenas, luego se continúan con los puntos que son 3, los 6, nuevamente 3 puntos, se hace la unión a la mitad y ya se continúa. Entonces nada más una parte del hexágono es la que se está uniendo. Una segunda opción para hacer la unión va a ser con la aguja. Te recomiendo tener a la mano este tipo de ensartadores que van a facilitar y van a ayudarte con el proceso. Va a ser muy simple. Voy a acercar un poquito más la toma para que puedan apreciarlo mejor. Va a ser muy fácil. Hasta aquí terminamos, hasta este punto. Lo que necesito hacer es por la parte del revés ir recorriendo en estos espacios hasta llegar a donde tengo la mitad o la cadena. Va a ser muy importante que no hagamos esto y que se plicen los puntos, sino que nos quede el tejido normal. Paso. Y aquí en la cadena que me queda a la mitad, voy a ver si se puede apreciar mejor,
en esta que está a la mitad, meto y voy a hacer la unión de la siguiente manera. Como ya estoy aquí a la mitad, del otro lado, recuerden que también hay una mitad. Solamente meto y voy haciendo las uniones. Así. Paso a la siguiente cadena. Del otro lado también tengo una cadena, que es esta. Y hago la unión. Entonces voy a ir tomando un punto, a ver, voy a ver si se puede ver este punto, que es el punto alto, y del otro lado también es el punto alto. Siguiente espacio, punto alto, del otro lado también punto alto y cierro. Y así voy a ir trabajando. Punto alto, del otro lado también punto alto y cierro. Y solo es irnos fijando de no pasar ningún punto. Ya estoy en el punto donde siguen las cadenas. Y son dos cadenas las que debo de tomar, ¿eh? Esta. Y paso a la siguiente cadena, que es la que me queda a la mitad. Y hasta aquí. Te muestro cómo están quedando las uniones. Vamos a comenzar desde este punto. Pasé y nada más dejé este espacio y luego hice la unión. Dejé un espacio, hice la unión. Y aquí, en vez de hacer la unión, dejar este espacio y hacer la unión, voy a mostrarte aquí cómo hubiera quedado. Si hubiéramos eliminado este, así nos hubiera quedado. Y entonces aquí quedaría este pequeño espacio. Es muy probable que a lo mejor la cabeza de una nena hubiera quedado aquí. Solamente tendríamos que acomodarle dos más a este espacio para que hubiera entrado la cabecita de nuestra nena. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer si necesitamos uno que sea más grande, que sea para adulto, que sea para dama, que sea para adolescente, que sea para más años? Bueno, pues yo he colocado aquí sin pasando dos espacios, estos dos he colocado, y aquí estaría colocando el que sigue, y después solo paso un espacio. Estos paso y vuelvo a colocar, pero voy a irlo haciendo paso por paso, o más bien voy a irlo realizando así. Te muestro. Aquí ya tengo la estructura que yo necesito y debo de acomodar este aquí a la mitad. Pero este nos tiene que quedar de la siguiente manera, así. Con dos espacios, como dejé este espacio de aquí, solo quería terminarlo para que lo pudieran apreciar. Y mira, qué bonito va a lucir. Es súper fácil, como te diste cuenta. Flores súper sencillas. El hexágono de igual manera.
Te muestro el resultado final de esta prenda. Este cuello yo más adelante lo voy a seguir trabajando para completar. Podemos ponerle, por ejemplo, tela en esta parte de aquí de abajo. Completamos con tela. Esa puede ser una opción, hacer una batita, una blusa para nuestra nena. Pero yo en el siguiente video te voy a mostrar ya cómo hacerla de principio a fin una blusa. Con esto me despido como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, no olvides suscribirte a este canal, recuerda que es totalmente gratis. Y déjame como apoyo una manita arriba si te ha gustado este video, una manita abajo si no te ha gustado, al igual que tu comentario. Nos vemos, hasta la próxima.